¡Felicitaciones! Un gran aplauso también para los músicos que acompañaron a Daniela. Muchas gracias. Increíble, emocionante, ¿no? Precioso. ¿Cómo lo viviste tú? Divino. ¿Divino? Me gusta porque dice divino y de repente canta y bueno, se cae el mundo. María, ¿cómo lo sentiste? Muy, muy, pero muy lindo. Daniela, buenas noches. Bienvenida. Hola, otra vez. Un placer tenerte en nuestro escenario. Esta vez sin letra alguna. Yo sé que el Ave María es muy conocido también, entonces eso debe de haberte ayudado muchísimo. Sí. Qué lindo que pudieras disfrutar de este escenario también relajada y bueno, y también dando un paso más, subiendo el nivel. Te felicito mucho y ojalá que esta sea una noche maravillosa para ti. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Muy lindo lo que marcó justamente María Noel, porque nosotros a veces nos olvidamos, pero tú tienes algunos problemas para recordar las letras, ¿verdad? Que te hayas animado en esta oportunidad sin venir sin la partitura, todo un logro, muy bien. Es fácil. ¿Fácil letras para vos? Bueno, lo tuve que cantar yo, bueno, estuvo precioso. Peti. Bien, hola Daniela. Hola, ¿qué buenas tal? Noches. Buenas noches. Más que problemitas para recordar la letra, sufrís de una enfermedad, ¿no? Un trastorno del lenguaje. Ahí está. Hablemos un poquito rápidamente de eso. Ese trastorno del lenguaje te permite recordar las letras. Sí, de memoria. Te cuesta de memoria. Entonces las letras es todo de memoria. Bien, la pregunta que te quiero hacer es, ¿vos recordás quién eras en audiciones? ¿Quién eras cuando te presentaste por primera vez en Got Talent? Sí. ¿Y quién sos ahora? Sí. ¿Qué aprendiste de este programa? Como más soltura, como que poder, viste, sentir más la música, la letra, sin tanto nervio. Has tenido un crecimiento. Has tenido un crecimiento importante, has tenido un crecimiento que tiene que ver con la forma de expresarte, con la manera de cantar, de decir las cosas. Para redondear, ya que utilizaste el Ave María, tenés la bendición de este jurado. ¡Ay, ¡epa! Muchas gracias! Muchas gracias. Muy bien. Soy todo un poeta. Imponente. Hola, Dani. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, me encantó. Realmente fue muy hermoso. Creo que es cierto lo que dice Peti. Has avanzado muchísimo, no solamente en la parte vocal, sino que es un progreso muy lindo también que puedas animarte a justamente no tener esa letra, ese apoyo. Sé que es un poco de nervios extra y quizás, obviamente, la Ave María, al tener poca letra, como vos decís, puede ser sencillo, claro, pero es un paso más y así de a poquito uno va creciendo. Así que eso también es lo importante y es lindo que la gente lo pueda ver. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de corazón.